Aquí los tenemos, a Argentinos Juniors y a San Martín de Tucumán, haciendo su ingreso en el estadio Padre Martiarena de Salta, en esta fase de la Copa Argentina. La pelota que termina dominando Piarru. Alcanza a jugarla atrás para Martínez Guyota. Sacó el derechazo mal, el rebote le cayó para Rinaldi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del bicho! ¡Gol de Argentinos Juniors! Lautaro Rinaldi a los 12 minutos del primer tiempo. ¿Qué pasa? Que le fuiste a decir a Tempesta, no se meta atrás, no se meta atrás. Y, para no hacerte enojar. Pelota que vino para Castillejo. Se viene Argentina buscando segundo. ¡Castillejo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Argentinos Juniors! ¡Gol del bicho! ¡Gol de Castillejo! Y bueno, si le dan esas chances, al 9 de Argentina no se lo puede dar ese tipo de ventaja. No se le puede dar ese tipo de chance. Por Castillejos, a los 29 minutos del primer tiempo, el bicho arriba por Castillejos. Argentinos 2, San Martín de Tucumán 0. La salida con Gavarini. A continuación, Lemos. La reclama Jiménez por el medio, pica Rinaldi, pica también Castillejo. Aquí está Gonzalo Castillejo. A continuación, Lautaro Rinaldi, camino al tercero. Lo grito, ¡gol! 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 ¡Del bicho! Juan Pablo, ¿a vos quién te gustó? Me gustó la tarea de Castellano, la tarea de Cuevas. Y me opaca la falta de definición de Chacana. Señoras y señores, pita y marca el árbitro Castro. Final del partido. ¡Ganó el bicho! ¡Ganó Argentinos Juniors por Copa Argentina! Acaba de golear en el Padre Martiarena de Salta a San Martín de Tucumán. 3-0. Lautaro, te tocó convertir 2 goles, victoria de Argentinos en la Copa Argentina, clasificación importante. Sí, bueno, contento por cómo se dio el partido, metimos los goles en el primer tiempo, que eso te da un poquito de tranquilidad para jugar y para plantear el juego argentino que siempre tratamos de tocar y de jugar por abajo. Creo que lo pudimos hacer un poquito en el segundo tiempo, no tuvimos la pelota, pero enseguida lo volvimos a agarrar. Encima te tocó ser figura en un torneo que te dio la posibilidad de debutar en primera. Sí, la verdad que hace un par de años atrás me tocó debutar en esta copa, así que me gusta y bueno, hoy por suerte pude convertir, que la primera vez no había podido. Señores, se vienen los equipos, se viene Argentino, se viene San Martín de Tucumán al campo de juego. Estamos en la Copa Argentina en Salta. Señores, el Pichi Mercieri Mosca, Moreira va. Bueno, vamos. Está muy jugado, te digo, Argentinos, ¿eh? Mercier, la tira Moreira. Ah, no, pero ¿cómo puede ser? Pero vete lo que se perdió Moreira, lo par de decirme algo, te lo pido por favor. Quintana para atrás. Sale Argentinos ahora, señores. No hay tiempo para más. A los 49, ¿eh? 4 minutos más, creía que había dado uno más. A los 49 finaliza el partido. 0 para Argentinos, 0 para San Martín de Tucumán. Vamos a los penales, Gustavo. Moreira, travesaño. Vera, toma carrera, Vera. De Argentinos, estamos 1-0. Liarte. De San Martín, estamos 1-1. Va Torren. Ahora el segundo para ponerse 2-1. Torren. ¡Oh! De Argentinos. Lombardo. ¡Oh! De San Martín. Va Gómez. ¡Tapó Arce! Seguimos 2-2. Papón. ¡Tapó Chávez! Bauche, toma carrera, Bauche, tapó Arce, increíble, ¿eh? Seguimos 2-2, iba Castro, tapó Chávez, te decía,
puede definir la serie Chávez. Algo intuía. Tapó Chávez. Va Chávez para ganarlo. ¡Chávez! Sí, sí, sí. ¡Tapó Arce! ¡Tapó Arce! Se puede creer. Una cosa de locos. Lombardi. ¡Va Luciate! ¡Afuera! ¡Afuera! Pero tienen razón ustedes. No se les puede pegar tan mal a la pelota. Va Quintana. ¡Quintana! Argentinos, lo hizo Quintana, finalmente le da el pase a la siguiente ronda de esta Copa Argentina, 3-2 en los penales. Argentinos siguen la Copa Argentina. Clasificación por penales de Argentinos. Bueno, casi te sale redonda de definirlo vos, pero tapaste dos penales y fuiste muy importante para el pase. Sí, sí, la verdad que contento, ¿no? Porque bueno, lo más importante que pudimos pasar, no se nos dio en los 90 minutos, pero bueno, lo pudimos ganar por penales, lo pudimos sacar de esa bronca que teníamos de quedar eliminados con Colón por la Copa Sudamericana, pero bueno, por suerte hoy pudimos revertir eso y clasificar, que bueno, estamos muy felices. Espera, Román Martínez también, Junque. Esperate el rebote, que pelota difícil. ¿Y el del palo? A ver, Luna. Pegó en el palo, el del palo, ahí está, mirá. Ahí está el caño. Auski, nuevo centro para Duba. Gol de Estudiantes. La tercera, la vencida, claro. Tuvo una, dos, sin suerte. La fue a buscar Duban Zapata, el Moreno, goleador. Pelotazo en busca de Telechea. Marrulli, presentado. De Quilmes, que empata el partido a los 17. La desgracia, la fue a buscar derecha. La pide Zapata, atención, tocaron bien por izquierda, viene a meter el centro. Penal, señores. Penal para Estudiantes de La Plata, marca Pablo Díaz. Va Zapata. Hiciste los dos goles del triunfo. ¿Qué sensaciones te quedan? No, la verdad fue un partido. Al final sufrido porque, bueno, empezamos ganando, por ahí dimos algunas ventajas y bueno, eso llevó a que Quilmes empatara, pero bueno, gracias a Dios al final dimos el coraje para volver a estar arriba en el marcador y bueno, gracias a Dios conseguimos el triunfo. En el momento del penal, ¿qué pensabas? ¿Sabías que era sobre el final, que era un gol clave? No, sabía que, bueno, alguna oportunidad íbamos a tener para volver a marcar, así que bueno, los cambios que... Los chicos que ingresaron también lo hicieron muy bien y bueno, se presentó el penal y bueno, gracias a Dios pude convertir. Ahora sí, señoras y señores, tanto Estudiantes de La Plata como Quilmes en el campo de juego del estadio de Lanús. Mirá cómo presiona el Taca. La salida de Hilario Navarro con Junque, la terminó tirando de todas maneras, pero lo encontró a Fernández. Foul, no para el árbitro y la pelota que viene para Canelo. ¡Canelo! Canelo. Damonte en la mitad de la cancha. Barbona. Sale a presionarlo Adrián Canelo. Viene para Junque. Junque para Leonardo Jara. Avanza Estudiantes por la derecha ahora. La pide Acosta. Pone el turbo Jara en cara, en cara, en cara, en cara. La pide Mendoza. Sigue Jara. No lo pueden parar. Jara, 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 Jara. ¿Qué pelota le metió Auki? Sí, 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 sí. Auki, gol. Gol. Plata, ¡qué golazo! Señoras y señores,
este boleto se saca en la ventanilla que dice penales en el estadio de Lanús. La orden del árbitro. Bayunque, gol. Estudiantes, Yunque 1-0. Ahí se ríe Hilario. Trata de persuadirlo con la mirada. Rodrigo Gómez. Hilario Navarro. Hilario Navarro ataja el penal de manera brillante, sensacional, notable. Barbona. Barbona. Uy, la tiró por arriba. La tiró por arriba el 10. Cabrera, Cabrera, quiere empatarlo Quilmes, Nico Cabrera, Hilario, y no entró, Hilario no entró, Hilario no entró, pelota del arquero. Fenomenal el correntino. Ahí está el Pocho Cerutti, se frena el Pocho, gol de Estudiantes, Uglesic, Uglesic, gol. De Quilmes, que descuenta Uglesic. Diego Mendoza. Estudiante quiere estirar. Va Mendoza. Mendoza, 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 gol. ¡Gol! Se ataca Navarro. Pasa Estudiantes. Si pega en el palo, pasa Estudiantes. Si va afuera, pasa Estudiantes. Va Pérez Guede. Pérez Guede, Navarro. ¡Gana Estudiantes! Navarro, 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 ganó Estudiante, Navarro, ganó Estudiante, Navarro, ganó Estudiante. En una actuación brillante, sobresaliente del correntino. Por suerte lo logramos, logramos el pase. Un partido que en el primer tiempo no hicimos nada de lo que nos pidió el técnico. Y bueno, el segundo tiempo entramos y hicimos lo que nos pidió el técnico, que este partido se juega como finales. Y bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? ¿Crearon más situaciones igualmente que Quilmes? ¿Podrían haberlo definido antes? Sí, tuvimos ocasiones en el segundo tiempo, pero bueno, son finales, a veces no entran. Lo que tiene este grupo que siempre se brinda al máximo por esta camiseta. Y bueno, por suerte estamos muy bien. Catalán para meterla, Catalán con el centro, Piatti, muy buena, Piatti, muy buena, Piatti, gol. ¡Gol! De San Lorenzo, me quedo corto. Golazo de Piatti, señores. Sensacional jugada del 28. Gana San Lorenzo por 1-0 frente a Rafaela. Golazo de Piatti, che. Se viene Correa. Nacho por el medio. Piatti, 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 gol. Para el 28, San Lorenzo 2, Rafaela 0. Piatti, Piatti, Nacho por el tercero, gol. ¡Gol! De San Lorenzo, 3-3-3-3-3 para San Lorenzo. 3-3-3 para Piatti. Está ganando el cuervo, señores. Nacho, convertiste 3 goles, una noche soñada. Sí, una noche muy soñada por cómo se dio. La verdad que contento porque pasamos la copa y la verdad que una victoria importante. ¿Qué te pareció el partido? Sí, el partido en el primer tiempo se nos complicó un poco porque no podíamos entrarle, pero por suerte convertimos el gol y después en el segundo tiempo se nos abrieron los espacios y pudimos pasar de, pudimos ganar. ¿En qué se destacó el equipo? No, se destacó que siempre buscamos el arco rival y convertimos los goles, que es lo más importante. En la Copa estás teniendo buenas actuaciones, definiste contra Morón con el penal, ahora metiste 3 goles. ¿Qué te parece este torneo? Nada, el torneo la verdad que es muy importante porque te da un lugar a la Copa Libertadores y la verdad que me siento bien y contento por haber convertido. ¡Gol!
ahí está el árbitro y sus colaboradores. Ahí lo vemos a Andrés Merlos. Junto a sus colaboradores Roberto Reta, Diego Martín. Ya estaremos repasando la terna. Y por detrás de ellos se vienen los equipos al unísono. Ingresando al terreno de juego del brigadier Estanislao López, San Lorenzo y Atlético de Rafaela. Se ha instalado en el corazón de los argentinos. Gran pelota de Pito para Cauterucho. La tiene Caute. ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! Y llegó la más maravillosa música para el ciclón en el Brigadier. Martín Cauteruccio, el militante del gol, cauterizando las heridas de una Copa Argentina en la cual San Lorenzo va por la revancha. ¿La quiere ganar? ¡Claro que sí! Cauteruccio lo pone por el momento a San Lorenzo en cuarto de final. Se arrancó la historia con un San Lorenzo que ya presionaba más. Veníamos diciendo, crece San Lorenzo. ¿Por qué? Porque tiene a Barrientos, porque tiene un socio bárbaro en blanco y porque en definitiva hace pesar la historia, la camiseta, el presente, que no se notaba. Dábamos cuenta de esos 29 puntos, pero no se visualizaban en el desarrollo del juego, salvo en estos últimos 5, 6, 7 minutos. Y acá aparece un goleador de raza, ¿no? La presión era de Cauteruccio. El juego de Barbosa, el partido se nos va. ¡Lo terminó Andrés Merlos! ¡Final del encuentro! ¡Eche 20 centavos en la ranura y vea la vida color de azulgrana! ¡Es San Lorenzo! ¡Ya están los cuartos de final de la Copa Argentina! Y va por la revancha de aquella final perdida en Catamarca. ¿Es especial para vos la Copa Argentina? Estamos diciendo que hiciste goles en todas las ediciones. Hoy volviste a convertir. San Lorenzo está en una nueva ronda. ¿Qué significa? Sí, es importante todo, tanto la Copa Argentina como el campeonato local. Lo tomamos con la misma seriedad y bueno, en mi caso me da felicidad haber podido convertir en todas las ediciones. ¿Fue más complicado de lo pensado, Atlético? Sí, me parece que el partido se hizo más difícil porque nosotros no encontrábamos el pase, tratábamos de arriesgar y no nos salía. Me parece que después cuando intentamos jugar un poquito, pusimos la pelota en el piso, se hizo un poco más fácil y se encontraron los espacios. Deben entrar los equipos al campo de juego. Con Lodeiro como titular. Con Monzón como lateral izquierdo en el inicio. Señoras, señores, aquí en San Juan comenzamos a respirar fútbol. Comenzamos a vivirlo, a sentirlo, a disfrutarlo. Aparecen los equipos, aparecen Boca, aparecen la luz. ¡Y que viva el fútbol entonces! Va saliendo Boca, Hermes con Perucci. Perucci que levanta para Caleri. Corre Meli, pide Tevez. Arrojó penal, 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 sí, penal. Allí va Boca por la final, allí va Lodeiro. Jugando con Román Martínez. Martínez abriendo y haciendo ancho la cancha con Lautaro Acosta. Intercepta Monzón. Pierde Monzón. Recupera medias. Román Martínez. La sacaba el Cata Díaz. Aquí está Lodeiro. Gran pase de Lodeiro para Tevez. Salió el arquero. No se quedó. Se arrepintió. Trabó. Luchó. Ganó. Es el segundo de Tevez. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Carlos Tevez. Se te ve Boca. Boca es el nuevo finalista de la Copa Argentina. Gran partido de Lodeiro. Gran partido de Tevez. Interesante partido del Cata Díaz. Así está el capitán, así está la figura. Boca con goles de Lodeiro de penal y de Carlos Tevez. Le acaba de ganar la luz por 2-0. El primer minuto fue duro, partido duro, pero por suerte pudimos ganar, hicimos un buen primer tiempo, después manejamos el partido, así que la verdad que me gustó este Boca y quiero felicitar a los chicos
han jugado muy bien, ¿no? Después del segundo gol, se vio un muy buen equipo manejando la pelota. Ese tramo destacás de un buen encuentro. Sí, creo que se mostró una muestra de carácter Boca, así que feliz por cómo se jugó y bueno, hay que disfrutarlo. Señoras, señores, a continuación, a vivir, sentir y disfrutar la fiesta del fútbol. En esta noche de fútbol de Copa Argentina, aparece en Lanús, aparece en Boca, aquí están los equipos. Le va a pegar Alejandro Silva, finalmente el zurdazo de Maxi Velázquez. Hay un desvío en Bragieri. ¡Oh! Román Martínez. ¡Gol! ¡Gol de Lanús! Román Martínez, que bien anticipó el primer palo Bragieri. Le desvió la trayectoria a la defensa de Boca. Hay tiro libre para Boca en la zona. La pide Carlos Tevez. Ya la juega rápido. Cortita Tevez. Este es Insaurralde. A continuación, el que domina la pelota para Boca es Centurión. Centurión con Tevez. Tiene el empate. Tevez. ¡Sí, Carlos Tevez! ¡No te vayas, Tevez! Va Velázquez nomás. Se quiere poner en ventaja otra vez el conjunto de Almirón. Así va Velázquez derecho. Silva, viene el centro pasado. ¡Bragieri! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lanús! ¡Diego Bragieri! ¡A balón detenido! El gol es de Bragieri, las pizarras de Almirón. E insiste el zurdito, insiste el 10, insiste Miguel Almirón con todo abajo. Pablo Pérez, Pavón, recibiendo esa pelota de Benucci. Sigue Pavón, va Pavón, espera Benedetto, picó Pavón. Viene el centro, viene Benedetto. ¡Tabe gol! Era todo de Pavón, le metió de taco como el domingo frente a Quilmes. Benedetto se la lleva por delante. Carlos Tevez, gol, Tevez, gol. Boca 2, Lanús 2. Esta será la última, no hay más tiempo. Final del partido. Hasta aquí, Rosario Central sigue esperando rival en los cuartos de final de la Copa Argentina. Han igualado al cabo de los 94 minutos que duró esta historia en Mar del Plata. Lanús 2, Boca Juniors 2. Comienza el show de los penales en busca de los cuartos de final. Aguanten corazones, aguanten Román Martínez. Pero qué categoría. Gol de Lanús, Román Martínez la picó. Así va Tevez por el empate. Tevez, gol de Boca. Pasquini de zurda. Atajó. Atajó el arquero Sara. Pavón. Gol de Boca. Pavón. Boca 2, Lanús 1 en penales. Así va Bragieri. Sara. Otra vez a la izquierda, Guillermo Sara. Benedetto. Boca. Benedetto. En los penales, Boca 3, Lanús 1. Marcone. Ya lo de Boca, corrían para festejar. La tocó el arquero Sara, entró con suspenso. Así va Barcini. ¡Gol! ¡De Boca! Santiago Barcini con categoría, abrió el pie, el arquero un costado, la pelota al otro. Y Boca derecho a los cuartos de final de la Copa Argentina. Guillermo, ¿qué significa esto? Atajar dos penales, poner a Boca en una nueva ronda de la Copa. Lindo, un partido muy difícil que se nos había complicado desde el principio. Y bueno, levantamos en el segundo tiempo dos veces y bueno, después en los penales tuvimos muy acertado y por suerte nos llevamos el partido. Es una gran forma de meterte a la gente en el bolsillo esto. Es importante para que el equipo reciba un mimo todo. La verdad que estando dos veces abajo, haberlo empatado, fue un esfuerzo de todos.